Pues no tiene que ser ni la gente de Villanueva ni de Villacarrillo, tiene que ser toda España. Que esto que están haciendo con los precios, están abusando para los sobresueldos suyos. Lo que tienen que hacer es coger un azar y un pico y picar, como todos picamos todos los días, desde por la mañana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que no puede ser los agricultores, el precio de aceite tirado por el suelo, los autónomos impuestos, los camioneros no pueden circular. ¿Y quién trabaja aquí? ¿Los de los perros y las pagas? Esto es vergonzoso, vergonzoso. Esto tiene. No se puede andar. Ni se puede andar, ni correr, ni nada. Si estoy por ir andando a todos lados ya y comprarme una borrica que tenía mi abuelo, que es lo que funciona ahora. Pero que todos los diputados llamaba yo a Putin para que viniese, hombre. Que es donde hace falta. Mano limpia, mano limpia. Que estoy chupando del bote de los trabajadores. Vamos, es vergonzoso lo que están haciendo con esta gente de Villacarrillo, con la de Úbeda y con la de toda España. Y encima es que son muy violentos y que no la ministra. La ministra que se venga aquí con nosotros y hable aquí. Por las cámaras saben hablar todo muy bien. Y luego ni esto la ultraderecha. Yo soy socialista, pero este año voy a votar al PP. Porque los socialistas no valen ni para más agua, ya me he dado cuenta. Y hacen, se unen a terroristas. Y los terroristas, ¿para qué los queremos? Para hacer más grande al PP. Este año voy a votar y mi voto ya lo tiene. Y como es mío, seguro que es de muchos. Ahí está. Sí, yo soy autónomo, tengo 8 trabajadores y los seguros sociales y demás, pues casi que para cerrar la empresa prácticamente. Entonces, el problema que hay, pues que aparte no tiene que ser ni agricultor, ni camionero, ni autónomo, ni nada, sino que ya esto, aquí viven los que no trabajan y los que trabajan son los que no pueden vivir. Ese es el problema que hay aquí. Reivindicamos que apoyamos totalmente, que nos sentimos identificados con los transportistas, porque nosotros los agricultores estamos lo mismo, que nosotros con el gasoil como lo tenemos tampoco podemos andar. Ellos que directamente ya no pueden arrancar el camión y nosotros, los tractores, tampoco. Al precio que tiene la materia prima y como se está poniendo todo, no ganas para pagar. Tendremos que sacar un sueldo con nuestro trabajo. O estas personas, los transportistas, igual que nosotros, que por eso se está sumando todo el mundo, porque ya no podemos seguir pagando como se están pagando las cosas y el precio que tiene todo para trabajar. Esto le repercute a todo el mundo, pero es que no es ya solo a nosotros, es que las personas de a pie, el que trabaja no gana solo para pagar y para gastos.
y ya está, y poco más hay que decir, si es que es así. Y estas personas pues ya se han tenido que echar a la calle y parar, y están diciendo que solamente hay un pequeño seguimiento, y es mentira, son el 80 o el 90% de los transportistas que están parados, solo están andando las grandes flotas. Las grandes flotas son las que están andando, los pequeños están aquí y han subvencionado a las grandes flotas. La minoría que sigue andando son choferes que los obligan las empresas a andar. Las grandes flotas, los pequeños están todos parados y lo estamos viendo todos los días en la televisión. Tú mira aquí a ver los que hay. Aquí los camiones que hay pues son choferes o todos autónomos, pequeños autónomos. Y estos son los que decían el otro día que son la ultraderecha. ¿Dónde está aquí la ultraderecha? Aquí son todos trabajadores. Es lo que hay aquí, que no pueden arrancar su camión, ni nosotros podemos arrancar el tractor para seguir circulando. Ya está, si es que no hay más. Ni el coche, ni nada. No están cosiendo impuestos. Impuestos por todos lados, la luz por las nubes. Hay un mismo negocio de un bar, está lo mismo. Ahí hemos estado hablando con el hombre que no hemos comido el bocadillo. Donde antes pagaba 300 euros al mes, está pagando 500 y pico. Ya abre por las mañanas y cierra por las tardes y tiene menos cosas y sigue pagando más. No pueden seguir tampoco. Y ya está, si es que es eso lo que hay que decir. Ya que tomen ellos los medios que tengan que tomar. Estos no van a parar. Y nosotros nos sentimos identificados con ellos, los vamos a estar apoyando aquí todos los días que haga falta. Hombre, nos hemos sumado porque la situación, la verdad, que nunca ha estado tan mal como está ahora. Muy pocas veces nunca ha estado tan mal, y ha habido veces que por mucho menos se ha hecho mucho más de manifestaciones y de todo. Y ahora la verdad que la situación se ha convertido en extremadamente mala para todo el sector primario y con los transportistas. Entonces hemos aprovechado que ellos estaban aquí. Ayer estuvimos en Madrid nosotros, junto con todo el sector rural y los cazadores y todos los agricultores, y hoy estamos aquí apoyando a los transportistas porque nuestra situación es similar a la de ellos. El gasoil carísimo, los costes de producción en general muy altos, insoportables, y bueno, no nos queda otra nada más que quedarnos aquí, apoyar esto y que se nos escuche por primera vez, porque yo veo que se están diciendo barbaridades. Culpando, ya lo he escuchado el anterior que estaba hablando, de diciéndole que soy ultraderecha, diciendo barbaridades, cuando lo que hay aquí es, no tiene nada más que enfocar después, gente trabajadora, gente humilde y trabajadora, que no sabemos hacer otra cosa nada más que trabajar, y si estamos aquí ahora porque no nos queda más remedio, interesa estar parado a seguir trabajando. Ayer mismo se lo contaba a unos compañeros míos, me quedé alucinado echándole, ayer no antes de ayer, porque ayer estuve en Madrid, echándole gasoil al tractor, me asusté, paré la pistola de momento porque estaba echándole delante los euros a los litros, eso no lo habíamos conocido. O sea, un litro de gasoil a 1,35 no lo habíamos visto nunca. 1,35 del rojo. No digo del rojo, hablamos del rojo. No, 1,35 estaba ahora. Iba a 1,60 que descargaron el otro día. Vale, bueno. La verdad es que nosotros estamos en una venta anterior. Ya. Y ahora cuando venga. Cuando yo lo eché, estaba a 1,35. Y eso no. Allí estaba a 1,37 y de golpe se puso a 1,50. Si yo ese día de 1,35 por la mañana lo eché a 1,05. Bueno, que la situación está muy, 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 muy tensa, muy mal. Y que yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Ayer dimos ejemplo en Madrid de que hubo más de 400.000 personas, no se rompió una papelera, no se rompió una maceta, no se rompió nada. Aquí ya llevan muchos días dando ejemplo de honradez, de humildad. Lo que pasa que, bueno, que ya no se puede más. Tienes que parar y reivindicar lo que se ha perdido, y porque así no se puede seguir. Entonces, más justo no puedo ver yo que se esté haciendo por salvar el futuro del sector. No pueden arrancar a trabajar. Perfecto, Manolo, gracias. A vosotros.